está más ruso, ¿eh? Qué bien. Hola, buenas noches, bendiciones, amor y paz a todos en casa. Buenas noches, buenas noches. Voy a darle tac tac a la pantalla para poder avisarles, notificarles que ya estamos en vivo. Continuando aquí con el patrón del conejo. Es un conejo muy rápido, ya lo tenemos adelantado. Voy a buscar las gafas. Hola, 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 buenas noches, bendiciones, amor y paz a todos en casa, ¿cómo están? Estoy buscando las gafas, un momentico, para leerles y poder también ver los nombres de las personas que nos están siguiendo. Por aquí hoy es día lunes, ya de noche, estamos en Barranquilla, Colombia, para las personas que, mira las gafas acá. Para las personas que vienen por primera vez a nuestro canal, estamos en Barranquilla, Colombia. Son las 10 y 39 de la noche. Hola, 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 ¿cómo están? Bendiciones, amor y paz a todos en casa. Mira, estas son mis gafas, las que me pongo para poder ver. Los nombres, desde aquí los leo. Buenas noches, Denis. Denis, bendiciones, amor y paz a todos en casa. Johanna Torres, buenas noches, bendiciones. José Fener Chavarro, buenas noches, Gloria, buenas noches. Carmelita de mi corazón, Doris de mi corazón, Blue Cheese de mi corazón, Maná, Naná, Doris. Hola, buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Amor y paz a todos en casa. Voy a darle tac tac al tiempo del live. Estoy apenas llegando. Tengo el internet un poquito como raro, pero bueno, esperemos que no nos afecte mucho. Vamos hoy por un objetivo aquí de 10K. Vamos de 10K, si lo podemos pasar súper mejor. Ya lo saben, he subido el tutorial de hoy. No lo subí, no, el del viernes lo subí hoy. Más luego subo el de hoy en la mañana. Que ya puse en Instagram el patrón de las flores que estamos haciendo. Recuerde que estamos elaborando este. Esto va a ser para las personas que me están siguiendo ahora en la noche. Este va a ser un chaleco que vamos a hacer, un chaleco pequeño. Ya, y ya este patrón, el patrón lo acabo de subir a Instagram. Lo puedes buscar allá en Instagram, que está, darle me gusta, déjame un comentario y sígueme por favor también en todas las redes sociales. ¿Cómo estamos? Así como estamos aquí. Tejidos y manualidades con Lore, y tenemos ese mismo logo. ¿Ya? Con esto vamos a hacer mañana lo vamos a ensamblar. Espero tenerlas todas ya listas. Tengo ya cierta cantidad de flores. Yo me llevo para mi mini. Es un chaleco pequeño. Míralo aquí. Es así, algo pequeño. Es algo como así. Lleva 30 rositas de estas. 30 flores de estas. Lleva 30 flores. Este patrón lo puedes buscar en Instagram. Ya lo tengo allá. Ya lo tengo. Ya lo he subido a las redes sociales. Y lo voy a hacer en estos colores. Míralo. En estos colores, así. Bueno, yo lo quiero así. Yo lo quiero así, este color aquí así y este acá. Palo de rosa, verde aguamarina y beige. Tú lo puedes hacer en tonos tierra, si lo quieres lo haces todo palo de rosa. La verdad es que yo voy a hacer este así, me gustan esos tonos, lo quiero así. Puedo vestirme de negro, me lo pongo encima y súper bien. Me puedo vestir de blanco, también lo pongo encima y súper bien. Lo puedes decorar aquí con alguna perlita, alguna, no sé, alguna piedra bien bonita. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Que este es el mini chaleco que vamos a ensamblar mañana. Ya estas las tengo ya completas, son 30, 10 de cada color, porque son tres colores que vamos a usar. Y de estas me faltan 7, que las hago también. Dios quiera que mañana ya la tenga toda lista para ensamblar esto. Y de este sí me faltan 9, nada más tengo una, porque estoy color por color. ¿Qué les iba a comentar?
las animo a que hagan este chaleco. Es rápido de hacer, es fácil de hacer. Puedes emprender ahora que viene el día de San Valentín, de las madres, el día de la mujer, para que los vendas. Son fáciles. Y esto lleva, va de esta manera. Adelante va a ir así. No va a ir las flores tan arriba, no, un poquito abajito. Lleva las colgaderas en encima de los hombros. Y es corto, no lo quiero tan largo. Y yo expliqué también que esa clase la voy a explicar, la expliqué ya hoy y la voy a subir a YouTube ahorita que terminemos este en vivo, ¿ya? Y este en vivo que vamos a hacer ahora también lo vamos a explicar, lo voy a subir también. Bueno, vamos a buscar el patrón del conejo para que ustedes vean cuál es el paso a seguir. El conejo que estamos elaborando en el día de hoy, que es algo sencillo, míralo aquí, es este. Y lo escogimos porque sirve para las personas que están comenzando a tejer. Ah, ya, les comencé a subir en YouTube, pueden encontrar el video o la clase del anillo mágico. Nada más del anillo mágico, bien cerquita. Te explico cuál es la hebra que hay que tomar, todo eso. Para las personas que no saben tejer todavía y se les dificulta ir a hacer un anillo mágico, por favor, yo te invito allá al canal de YouTube. Lo acabé de subir hoy en la noche, así que míralo para que vea que es el último, ¿ya? O si no, te vas a donde dice Play Gis, allí en YouTube, y ahí encuentras todos los que están guardados en crochet. Bueno, este es el conejito que estamos haciendo. En el día de hoy ya yo he adelantado cierto trabajo acá. Aquí estamos con el patrón. Yo no sé si yo se los di ya a ustedes o quieren que se los ponga aquí para... Escríbame, por favor, si quieren que se los coloque para que le tomen foto. Si no, en el video de YouTube, pues van a ir también ahí. Espero que me escriban. Vamos a ver si lo quieren. Este es el conejito. Lo vamos a hacer beige. Y creo que las orejas las vamos a hacer beige y el vestidito lo vamos a hacer rosado. Es una coneja porque aquí escogimos el beige con el rosado. Maribel Velázquez, bendiciones, amor y paz, que Dios te bendiga mucho, gracias por estar aquí, gracias por dejarme entrar en tu corazón. Bueno, aquí ya tenemos la parte de la cabeza ya elaborada. La he adelantado, ahora falta es las disminuciones que las vamos a hacer ahora aquí. Y por aquí tengo los bracitos, ya los tengo listos, que ahorita te los voy a explicar cómo se hacen, pero una parte te explico el comienzo y lo que sigue, y ya, porque aquí los tengo ya elaborados. Esperemos hoy adelantar lo que más podamos, ya. Aquí está. Si no lo terminamos hoy, el cuerpo de ensamblar y todo lo terminamos mañana. Mañana les vengo a traer las orejas y no sé si le alcance a hacer el ensamble de la cabeza al cuerpo. Recuerden que es una sola vez. Por acá les tengo las piernas. Ya las tengo hechas. También se las voy a mostrar. Y lo tengo de esta manera para que podamos... Esto sobre todo se los hago así a las personas que están comenzando a tejer, para que no se equivoquen, ¿oyeron? Entonces, de esta manera vamos a señalar cada puntito para que esté en el momento de unirlas, no nos vayamos a confundir. Así de sencillo. Aquí tenemos 15 puntos, míralo. Vamos a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 con el que tengo. Aquí tengo 15 puntos. Esta es la piernecita, ya está. Tiene su algodón por dentro, su relleno sintético. Y esta es la otra pierna que no le podemos quitar porque aquí es donde vamos a comenzar a unir cuerpo. Aquí vamos a unir piernas y vamos a comenzar a hacer el cuerpo hacia arriba. Al final vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Aquí tengo que explicarle las disminuciones. Yo sé que de pronto tú sí sabes hacer las disminuciones, pero recuerda que nuestras compañeras nuevas no lo saben. Entonces, ahí estamos. Ánimo, mi gente, vámonos. Entonces, aquí tenemos, estos son los bracitos que los vamos a tener en reserva allí. Esto lo vamos a hacer en el momento del ensamble y se los voy a explicar cómo es con el patrón, ¿ok? Y aquí tenemos nuestras piernitas.
nuestras piernitas, las piernitas del conejo, claro está, no son las mías. Bueno, mi gente, vamos a darle tacta a la pantalla, por favor. Ayúdenme. Gracias a las que están compartiendo. Gracias. Que Dios las bendiga mucho. Es una manera de ustedes ser agradecidas primero con Dios y después conmigo. Y ahí vamos. Yo también soy muy agradecida con ustedes. Por eso les voy a dar la clase bien detalladita, bien bonita, para que nosotros hagamos nuestros muñecos bien lindos. Sobre todo las personas que no saben tejer, ellas son las que no saben tejer, ya, que se les dificulta, que se han frustrado, que se han tirado la toalla. Bueno, aquí vamos a comenzar. Entonces les voy a explicar un momentico aquí lo que fueron los brazos. Vamos a dejar aquí para que ustedes vean los brazos. Y los brazos se hicieron de la siguiente manera. Lo voy a hacer con otro color porque este no... Los brazos son estos, pero los voy a hacer con otro color para que lo puedan ver, porque ya los hice. Entonces aquí le voy a dar una pequeña explicación, que es fácil hacer los brazos y las piernas para las personas que están comenzando. Vamos a ver aquí así. Espérate un momentico ahí. Ahí. Bueno, para hacer los brazos, el patrón dice, mira lo que dice el patrón, 6 vueltas, 16 vueltas. Estos bracitos tienen 16 vueltas. 16 vueltas quiere decir estas. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. ¿Ya? Comenzando por la primera vuelta, que es un anillo mágico, y se identifican así como están las tres crucecitas. Este es el símbolo del anillo mágico. En la segunda vuelta comenzamos a tener 12 puntos bajos. Y de la 3 a la 15, vamos a hacer 16 puntos bajos en cada vuelta. Pero en la número 16, en la vuelta número 16, vamos a hacer disminuciones y deben de quedar así cerradas, así cerraditas, así. Estos brazos nosotros le colocamos el algodón sintético hasta aquí. Esta parte de aquí no. Y así va a tener movilidad un poquito la conejita. Bueno, la movilidad queremos decir que podemos nosotros mismas cogerle los bracitos, porque no quiere decir que el conejo se va a mover solo. No. Nosotros mismos le vamos a dar movimiento a los brazos. A eso me refiero. Entonces dice cerrar y pegar tal cual. Entonces comenzamos con el anillo mágico. Esto te lo enseñé hoy. Está en YouTube. Bien explicadito. La cámara cerquita donde tú ves todo. Yo creo que tenía un sucio aquí la uña y creo que se ve también. Bueno. Ya saben, los tac-tac, para ver si llegamos a los 10 y nos pasamos súper chévere. Bueno, vamos a comenzar a hacer el anillo mágico y tomamos lazada, ajustamos un poco y vamos a comenzar a hacer los 6 puntos bajos. Ya saben que el primero no cuenta porque ese es para asegurar. Vayan y miran el anillo mágico. 1, 2, esto es una muestra. 3, 4, 5 y 6. Aquí, 6. 6. Estos son los bracitos. Vamos a sacar más hilo. Estos son los bracitos. Entonces, ya lo saben, colocamos el marcador de otro color, ajustamos aquí y vamos a comenzar hacer los aumentos que dice el patrón. El patrón dice que hay que hacer 6 aumentos, serían 12 puntos bajos. Aquí tenemos el primero. Este es para hacer los brazos de nuestro conejo o nuestra coneja. Ustedes lo pueden hacer conejo o caneja, es algún iset. Claudia dice, muy buenas noches, ya se hizo la cabeza. Sí, la cabeza ya la vamos a terminar. No se preocupe que ya estoy aquí explicando los brazos. Los brazos los vamos a hacer un pequeño... Me los perdí. No, pero no te preocupes porque esto lo voy a subir a YouTube.
Lo único que le pido es que en YouTube tienen que tener paciencia, porque suben así igual lo que estamos hablando, lo que le estoy saludando, porque yo no los voy a editar. Así como los subo, así como me lo dan, así mismo lo voy a subir. Entonces el patrón dice que hagamos 15 vueltas. Aquí ya esto me indica, para las personas que están llegando nuevas al canal. Nena, hola. Hola, nena, ¿cómo estás? Bendiciones. Nena. ¿Cómo? Bueno, nena, Kena. Bendiciones. Kena. Aquí estamos, Kena, ¿cómo estás? Bendiciones. Aquí estamos, que hasta aquí llega esta vuelta y que sí, no me puedo pasar para acá. Y aquí comenzamos otra vuelta. Ah, bueno, aquí también estamos recién comenzando. Aquí vamos a jalar un poquito, pero no hay necesidad de hacerlo todavía, porque después se nos esconden cierta parte de los puntos. Entonces aquí dice que vamos a hacer de la 3, esta es la vuelta número 3 que estamos comenzando, a la 15, 12 puntos bajos. Entonces tú los comienzas a hacer así, mira. Un punto en cada punto, eso es todo. Un punto en cada punto, así. Eso, y al final tienes que tener... ¿Ah? Kena de Yovalle, Chile. Hola, Kena, bendiciones, amor y paz. Hace frío en Chile, ¿verdad? Aquí está haciendo un poquito de calor. Y cuando lleguemos a este Sandra, punto... Dice, y buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para ustedes también. Estamos haciendo una coneja fácil, sencilla, ya la he ido adelantando. El viernes yo di la clase y hoy estamos aquí haciendo los brazos que ya están hechos. Pero para adelantar, y las personas que no saben, les estoy explicando cómo se hicieron. Entonces, ahora le vamos a unir las piernas para hacer el cuerpo, pero aquí también hay que hacerlo de una manera muy especial para que no se nos vayan a confundir los puntos. Ahora se los explico. Aquí estamos haciendo los brazos en este momento, ya, pero los brazos se los estamos haciendo para que ustedes... esto es un resumen, porque ya están hechos. Un punto en cada vuelta, un punto en cada punto, que digo. Hacemos un punto bajo sobre el punto bajo. Aquí al final tengo que tener 15 puntos bajos. ¿Qué pasó? Dice, tengo que tener, dice Kena, que hace un calor tremendo y que chura. Wow, y eso que Chile es como frío, ¿verdad? Frío, pero está haciendo calor. Wow, su santo poder. Bueno, aquí estamos haciendo nosotros el brazo. El brazo se va a hacer como en forma de espiral. Se teje en forma de espiral y se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo. Y aquí me dice el hilo blanco que hasta ahí debo de llevar. Entonces volteamos el bracito y aquí sí puedes cerrar un poquito más la parte del centro. Tomas la hebra corta, sostienes en el centro y un poquito sin disfigurar la mano. Ya, así. Y entonces vuelves otra vez acá. Y así lo vas a ir haciendo. Vamos a ir haciendo 12 puntos altos hasta completar la vuelta número 15. Porque voy a hacerles esta última vuelta, porque les voy a mostrar ahora cómo es la última vuelta cuando ustedes lleguen a la vuelta, para hacer la vuelta 16. En la vuelta 16, después que tú hayas elaborado todos estos puntos, un punto bajo en cada punto, hasta ahí va subiendo la mano, va subiendo el tejido, va subiendo, vamos avanzando, no nos vamos quedando allí. Entonces cuando ya supongamos que el cambio de dicen que habrá un terremoto, santo poder, pasa por los calores. Wow, santo poder, que Dios nos cubra, y a nosotros también acá. A nivel de Latinoamérica hay que pedirle mucha protección a Dios, Dios mío, para que nos cubra con su manto. Bueno, en este momento ya nosotros hemos seguido tejiendo y vamos a obtener algo así, como un tubito. Vas rápido. ¿Quién dice? Kena. Kena. ¿Qué quieres que te explique, Kena? Dime para yo explicarte. ¿Qué necesitas que te explique? Vamos a esperar a Kena para ver qué quiere Kena. ¿En qué se está quedando? Esto va a estar en YouTube. No te preocupes, que esto lo voy a subir a YouTube también. Tienes que estar pendiente porque estoy subiendo. Lo que pasa es que TikTok me dio una herramienta para yo poder subir estos en vivo, pero no los edito, no los corto, no les hago nada. Porque buenas noches, das clase. Sí, estamos dando clase. Aquí este canal es de clases.
Aquí quiero que tengan eso muy presente, que el canal es de clase. El canal no es que vamos a terminar este conejito, es ahora. No. ¿Por qué? Porque les voy enseñando técnicas en el camino de la vida. A medida que vaya pasando la clase, ahí vamos haciendo un stop y vamos haciéndolo. Bueno, entonces supongamos de que Kena, esperemos que Kena diga algo para ver. Bueno, mira, Kena, ya nosotros supongamos de que estamos tejiendo en este momento así. Ya te voy a explicar de qué manera estamos tejiendo. Este es mi pizarra. Ustedes saben, tengo que tener bastante pizarra ahí porque si no, imagínate. Estamos tejiendo así, en esta forma, en forma de espiral. En esta forma estamos tejiendo. Cada espiral es una vuelta. Perdón, cada círculo que se va cerrando es una vuelta. Yo no soy dibujante, por eso es que me sale el dibujo torcido. ¿Y qué pasa? Que aquí yo voy colocando el marcador que es de un solo color, que es este que está aquí. ¿Quién le dice que sacará pantalla? No te preocupes que yo lo voy a subir a YouTube. No te preocupes y lo vas a volver a ver, ¿ya? Pero si quieres le sacas pantallazo, no hay problema. O sea, claro. De esta manera estamos tejiendo. Así se tejen las piernas o las paticas del conejo y las manos. Mira, estas son las manos y estas son las piernas. Aquí las ves, ¿ya? Mira que es más grande. La pierna es más grandecita y más gruesa que la mano, el brazo. Dice Doris, es que no pudo hacer las disminuciones. No, ya lo vamos a hacer, las disminuciones ya las vamos a hacer, no se preocupen. ¿Qué horarios son las clases? Bueno, mira, en el perfil aparece, pero yo lo voy a decir aquí. De lunes a viernes hay clases en este canal. De lunes a viernes, después que yo esté bien, tengamos salud y ustedes también, aquí estamos en el salón. Y que no se caiga el internet. Y que no se caiga el internet. De lunes a viernes tenemos clase en este canal, en este salón. Y se llama Tejidos y Manualidades con Lore. Aquí en la puntica está, mira, ahí está el logo, ahí está cómo se llama. En las mañanas es a las 9:30 hora de Colombia. En la mañana vamos a hacer estamos elaborando. Ya yo dije cómo se hacía esta flor y voy a subir este tutorial hoy también, o lo subo ahora y el de ahora lo subo mañana para tener más. ¡Qué bueno! ¡Lero, lero, lero! ¿Ella quién es? Kena. Estamos haciendo estas florecitas en las horas de la mañana. Activen la campanita de notificaciones. ¿Qué vamos a hacer con esta? Yo tengo que hacer 30 florecitas de esta para mañana. Ya tengo 10 de esta. De esta me faltan 7 y de esta me faltan 9. Porque con ello vamos a hacer un chaleco, pero un chaleco pequeño, no es grande. El chaleco lo quiero en esos tonos. Bueno, ¿cómo es el chaleco? Yo les enseñé ya, pueden mirar allá cuando yo suba en el canal de YouTube, suba esta clase que fue la que dimos esta mañana, que la voy a subir ahora. Yo les expliqué anoche, esta mañana, lo siguiente. Mira, aquí está. ¿Dónde está? Esta es nuestra pizarra. Yo les expliqué esta mañana cómo teníamos que tomar las medidas en un caso de que nosotros no supiéramos. Bueno, no importa, Kena, esa Kena me está escribiendo, sí, Kena, no importa porque tú en las noches te pones al día aquí, por ejemplo, tú en la mañana estás trabajando, haces tus cosas, en la tarde me imagino que estás bien, en la noche ya sabes que aquí estamos a las 10 de la noche, hoy entré un poquito tarde por el internet, pero yo estoy a las 10 de la noche aquí. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tú entras a tu clase de 10 de la noche, te pones al día porque siempre yo digo que doy en la mañana y vas a YouTube. En YouTube lo puedes ver a cualquier hora. Ahí en la clase de hoy les explico cómo hacer esta medida, cómo tomarla, qué le puedes hacer. Yo voy a necesitar 30 flores porque el chalequito mío, no sé si de pronto estará aquí, lo voy a ver si puedo colocarlo aquí. Espérense un momentico y ya les muestro a ver si puedo para que ustedes lo vean. Ya va. Acá, creo que es aquí. Sí. Bueno, espérense un momentico y ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar
cómo es el chaleco, algo parecido a esto es lo que vamos a ver mañana, en la mañana, ¿ya? Es algo parecido, déjame que estoy buscando la fotico para que ustedes la vean, algo parecido a esto. ¿Sí lo ven? A eso, ¿sí lo ven, José? Sí. ¿Qué ves? Chaleco con la flor. Ajá, bueno, esa es la flor que estamos viendo, pero yo la hice un poco diferente, no la hice exactamente igual porque yo le puse aquí unos piquitos porque yo, es más, esto es un patrón que ya está en el en Instagram, mira, no sé si la pueden ver aquí, ¿cómo hago? Angie dice que acá. Ya está descansando. Buenas noches, Angie, bendiciones, que Dios te arrope con su manto y que tengas felices sueños tú y la familia. Bueno, mira, ve, así, este es, lo que hace es que no se alcanza a ver, este es nuestro chaleco, el que queremos ver. Pero aquí también tengo uno que también les puede gustar, mira ese, ya, ese viene con punta redonda. La que nosotros le colocamos aquí, llevan tres cadenetas aquí, por eso nos da esta forma, pero es algo igual a ese que ustedes están viendo allí. ¿Oyeron? Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar. No sé, ya ustedes mañana miran el tutorial y esas cosas. Bueno, continuando aquí con el bracito del conejo, el conejo se forma en espiral y cuando ya nosotros vamos a cerrar la... Ya nosotros le colocamos un poquito de algodón, pero se le coloca el poquito de algodón hasta aquí, no hasta acá. Esto tiene que estar así, planito, míralo, así, planito va a estar. Y el algodón es aquí, nada más, en los bracitos, ¿oyeron? En los bracitos. Entonces, cuando tú ya vas a cerrar, ya tú vas a cerrar toda la boquita del bracito, cortas aquí, cortas una hebra larga, porque tú vas a, y aseguras primero, porque después en cada hebra que tú ves aquí, en esta hebra que usted ve aquí, en esta, comienza usted a tejer, a cerrarla con la aguja lanera. La aguja lanera, ya ustedes saben que son, es esta, punta de roma. Te van metiendo ahí, van ingresando y al final recogen y esto se cierra y van a ingresar el sobrante del hilo por acá. Ya yo se los he explicado, ya lo han visto ya. Ese es fácil, por eso no hay tanto demora. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? Si no podemos hacer estas disminuciones, bueno, la cabeza quiere que... Hay algunas personas que ya tienen la cabeza hecha. Yo voy a explicar ahora las disminuciones porque aquí hicimos los aumentos y aquí ya le dimos el largo. Ahora viene la disminución, pero yo quería enseñar esto, la unión de, igual esto lo podemos ver mañana, pero yo quiero que vean, es la unión de las piernas, ya, para, esa es la clase que vamos a hacer ahora. Ya yo les dije cómo se hacían los bracitos, se teje en forma de espiral, ahí está. Bueno, ahora vamos a unir las piernas, porque vamos a comenzar a hacer el cuerpo para poder adaptárselo a la cabeza. A la cabeza le falta, esta es la cabeza, a la cabeza le falta las disminuciones, ¿oyeron? Las disminuciones. Este es el patrón de los brazos, este es el patrón de los brazos, no sé si le quieren tomar foto, un momentico, cerrar y pegar aquí. Aquí cuando vamos a tomarle, vayamos a hacer una pierna, hay que cerrarla una totalmente, mira, cortas, aseguras y no le dejas hebra, pero la otra no la puedes cortar porque esta es la que nos va a servir para unir esta, ¿ok? Ahí. Esta es la de los brazos. La cabeza que ya quedamos por acá y ahora vienen las disminuciones. Aquí vienen las disminuciones. Debe de, la cabeza tiene que quedar con 18 puntos bajos y el cuerpo, que es este, debe de quedar con 18 puntos bajos también para que puedan ir punto con punto, ¿ok? Entonces, el cuerpo es este y ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a explicar el cuerpo un momentito. Voy a tomar aquí otra hebra de otro color porque el blanco no me sirve. Vamos a darle tac, tac a la pantalla, por favor, para llegar a los 10K. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Bueno, aquí te tengo este diagrama aquí.
Este es una pierna, la pierna número 1 y la pierna número 2. Vamos a darle tacta a todas las compañeras que estamos aquí mientras que yo voy dando la clase. Vamos, 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 ánimo. Entonces, vamos a unir con 3 cadenetas, ¿ya? La pierna la vamos a unir con 3 cadenetas. Entonces, aquí tengo que tener 15 puntos bajos y aquí tengo que tener 15 puntos bajos, ¿ya? Comenzamos a unir y vamos a hacer aquí 15 puntos bajos. Sigo aquí con puntos bajos, sigo con puntos bajos, sigo con puntos bajos y cierro con no cierro porque estamos trabajando en forma de espiral. Colocamos el marcador para el otro lado. Entonces aquí dice la vuelta número 21 son 36 puntos bajos. En la vuelta número 22 tenemos 32 puntos bajos. Este es el cuerpo. En la vuelta número 22, 32 puntos bajos y una disminución. Pero aquí me hace falta algo. No sé si el patrón lo tiene. Espera un momentito que yo miro el patrón. Acá está. Porque ahí me hace falta algo. Aquí dice que el cuerpo, es que esto tampoco. Aquí dice 36, 17. No, 7. Ok. Aquí me falta, ya entendí. Lo que pasa es que aquí yo tengo que subir de la 21. Aquí está todo un poco, las vueltas no son así. De la 21 a la 25 tienen que ser de 36 puntos altos. Perdón, puntos bajos, 36 puntos bajos. De la vuelta 21 a la vuelta número 25. Ahí. De la 21 a la 25. Ahí. Bueno, vamos a hacerlo para que nos. Comenzamos con este y aquí ya tengo los puntos identificados. Esta es una de las formas para que nuestras compañeras que no saben tejer, que no tienen ni idea, lo hagan de esta manera o que se les dificulta también lo hagan de esta manera y ellas puedan hacer su conejito. De verdad que sí, es algo muy bueno. Entonces dice, aquí en este momento tenemos ya 15 puntos bajos en cada pierna. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Los alfileres los puedes tener a tu gusto, los puedes hundir más, vamos a hundir más este. Lo que pasa es que los tengo así identificados para que ustedes los vean, vean lo del trabajo que viene. Ya, acá ubicas la pierna, vamos a trabajarla de esta manera y vas a hacer los tres puntos cadeneta que dice 1, 2 y 3. Ahí hicimos 3 puntos cadeneta. Ya. Aquí tenemos que saber trabajar. Disculpen que esto se me enredó aquí. Aquí tenemos que saber trabajar las piernas. Tenemos que tener el hilo aquí suave porque si no también se me pone feo aquí. Ahí. Jalando. Y ahora voy a buscar la parte. Aquí tenemos, tratemos de que esta parte quede mirando hacia adentro. Esta parte mire hacia adentro y lo mismo voy a hacer acá. Que esta parte me quede mirando hacia adentro, o sea, frente con frente, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo sé que los alfileres, no, esto no se teje así, pero yo lo hago para las compañeras, se ayuden, las que no saben tejer, ellas se ayuden. Pero de verdad que ustedes después van a saber. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí sin que se me salga? Yo voy a ingresar en este punto que tú ves aquí. Ya yo metí la aguja, saco mi alfiler. Ya, aquí. Aquí es donde yo tengo que meter la aguja. Al principio se ve así, pero no se preocupen que ya nosotros vamos a salir. Y aquí vamos a hacer el primer punto de esta pierna. Saco la azada, ¿cómo es? Así.
Espérense un momentico, porque aquí estoy un poquito incómoda. Es que aquí está esto. Ok, ya. Ahora sí. Tomo la azada, ingreso allí. Tomo la azada. Casi que lo saco por acá. Tienen que mirar bien cómo salen. Tienen que salir las dos hebras. Si no salen las dos hebras, está malo. Aquí así. Y aquí voy a hacer el primer punto bajo. Aquí tengo que hacer un primer punto, pero la casa es que se me dificulta. Ok, vamos a hacer la aguja de este lado así. Nada. Lo que pasa es que no puedo por el celular, por la cámara. Y yo quiero que ustedes vean. No puedo por el celular porque me dificulta. Estoy aquí. Bueno, ya. Ahí. Nada es imposible. ¿Lo ven? Aquí. Tomo la azada. Voy a tomar la azada de esta manera. Y paso por el punto bajo. Ahí ya. Luego, ya cuando hice esto, voy a ir sacando esta agujita que ves aquí o el alfiler. Y vamos a hacer, miramos a ver, identificamos los puntos primero para ver si este ya lo tomé. Ok, ya lo tomé, ahora viene este. Al principio, para unir piernas, es bueno, lo que pasa es que yo tengo la cámara aquí, estoy con ustedes y por eso se me dificulta. Hice el segundo punto bajo. Hasta me hizo sudar, imagínate tú. Me vengo para el tercero, ahora sí voy a ubicar bien mi... Ahí se me cayó uno. Tomo la azada de esta manera. Voy a tomarla así y voy a hacer otro punto bajo. Esto después se pone bien bonito, no se preocupen. También para que mis compañeras, las que están comenzando, se den cuenta que no es que sea difícil, pero tampoco es fácil. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Quién dijo miedo? Tomo la azada. Las piernas también tienen un poquito de relleno, no se rellenan totalmente porque después no nos dejan coser aquí. Y también se me dificulta un poco porque como tengo los alfileres, pero lo hice con el fin de que ustedes vieran la clase mejor aquí. ¿Ok? Recuerden que estos son clases. Aquí voy a ingresar a este punto que está aquí, míralo. Pero tengo que sacar primero esto porque no me deja. Aquí está. Entonces, ya les explico cómo vamos. Por eso les quería explicar lo del cuerpo para que lo vieran. Entonces vamos de esta manera. Escuchen cómo vamos. Este es una pierna y este es una y este es otra. Entonces vamos. Hicimos tres cadenetas y hasta el momento llevamos de la pierna número, esta es la número uno, esta es la número dos. De la pierna número dos llevo uno, dos, tres, cuatro puntos bajos. Hasta ahora llevo cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porque ahí se me cayó uno que no lo conté y aquí también se me cayó otro. O sea que están los 15 ahí. Apenas llevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Estos son cadenetas. Esto no es punto bajo. Estos son cadenetas. ¿Ok? Estamos haciendo esto. Ya va. ¿Gracias? Estamos haciendo esto, miren mis compañeras, esto. Estamos haciendo esto. Estamos haciendo, esta es la pierna, esta es la primera pierna, que es la que trae el hilo, y hago una cadeneta, una, llevo tres cadenetas y aquí hago mi primer punto, dos, tres y cuatro. Esto no tiene puntos bajos todavía, apenas estoy comenzando con los puntos bajos aquí en esta. Y de aquí me vengo con puntos bajos por acá, sigo por aquí,
y aquí termino. Ya, o sea, tengo que darle la vuelta. Miren, esto lo tenemos que hacer así. ¿Sí se ve? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a continuar. Ven que me muevo y se mueve la cámara porque estoy casi aquí encogida aquí. Pero bueno, aquí le vamos dando. Así comenzamos todo el mundo. Ahora vamos a hacer el próximo aquí. Pero como no me deja el alfiler, vamos tomando la lazada, ingresamos por las dos hebras, mira. Estamos ingresando por las dos hebras, tomas la lazada, saca. Y esto es un trabajo que no puedes hacer como apretado. Esto tiene que ser como suave, ¿ya? Muy suave, mira, la aguja tiene que salir suave. Lo que pasa es que aquí se me dificulta porque yo tengo el celular arriba. Y le estoy dando la clase. Pero si yo no tuviera el celular arriba, yo tengo que hacer este tejido suave. Esto no tiene que ser corriendo ni nada de eso. Mira, así de sencillo. Ahora te voy a explicar cómo. Así. Tú ya sabes, yo te lo he dicho siempre, hacer el ejercicio ni muy apretado, porque si tú aprietas el punto, obviamente que no vas a tejer bien. Pero tampoco puede estar muy ancho. A un nivel que tú veas que se ve bien. Ingresas la aguja, tomas la lazada suave, suave. Tú no tienes que estar haciendo nada extraño, ¿ya? Tomas la lazada y la aguja tiene que pasar suave, mira. Ahí está. Vamos quitando estos dos porque yo sé que ya estamos llegando a la parte que necesitamos. Identificamos los puntos, ¿ok? Hay que identificar, siempre se los voy a decir. Antes de tejer, es como si... Antes de decir algo, pensar. Aquí estamos antes de tejer, antes de meter la aguja, antes de ingresar la aguja, estamos viendo cuál es el punto que tenemos que tejer, ¿ok? Ahí. Vamos quitando esto de aquí porque no, ya yo sé cuáles son los puntos. Pero ya mis amigas, las que están, tomaron nota, tomen foto, capture también. Aquí ingresamos. Perdón, mira lo que está haciendo. Tomamos la lazada de esta manera aquí y haces tu punto bajo. La aguja debe de salir, debe de entrar suave, debe de salir suave y debe de tomar la hebra y salir suave, ¿ok? Así de sencillo. No debemos de tener tanto problema de que, ay, que no sale, que no. No, hay algo malo ahí. Suavecito todo, mira, así. Y va más rápido. Ahora, el inicio es así, pero ya después nosotros vamos tomándole el control a la situación y ya nos sale mejor, ¿ok? Aquí ya estamos llegando ya a donde es, que también lo deben de ver ustedes. Este tiene que, por eso es que yo le pongo, puedes usar marcador también. Si no quieres usar estos alfileres, puedes usar marcador. Pero yo les coloqué el alfiler porque el alfiler tiene puntas delgadas. Tengo que cerrarme. Uno, tengo mi duda. Ahí la tengo. Pero ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Yo puedo quitar esto porque ya ustedes ya saben. Ya, yo lo quito. ¿Cómo vamos a quitar la duda? De la siguiente manera, mira. Estas tres cadenetas no las vas a contar. Entonces tú vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y quiere decir que ese es otro puntico que hay ahí. Porque tenía nada. Y él tiene que salir súper chévere, ¿ya? Cuando ya estamos en este momento que vamos a pasar por las tres cadenetas, aquí hay algo muy importante que debes de saber. Vamos a colocar esto acá. Y resulta que como yo voy tejiendo, yo tengo que tratar de colocar aquí esto se hizo así. Y hay personas que tejen encima, no les importa si está así y tejen. Lo importante es que ellas van tejiendo. No, mi amor, no. Tienes que buscarle la finura a tu trabajo, ¿ok? La finura. Y ellas van de esta manera. Acá, míralos aquí. Tienen que ser así. Vamos dándole light. Vamos dándole light, por favor, ayúdenme, porque eso me lo exigen a mí también. Bueno, mira, tienes que buscarle las finuras y tú tratas de que las tres cadenetas no se ladien, sino que queden de frente. En este momento tú vas a tomar la lazada
en esta hebra que tú ves aquí. En esta hebra que tú ves aquí. Ellas están así. Entonces tú vas a tomar la azada en esta hebra. Esta hebra que está en la parte delantera. Vamos, aquí está un poquito apretada. Tienen que ser dos hebras, ¿ok? Vamos a identificar. Aquí están, ya las identifiqué. Es esta. Porque estamos trabajando por la hebra delantera. Tomo la azada y hago mi primer punto bajo ahí en ese, en la primera cadeneta. Voy a identificar la segunda cadeneta, que es esta aquí. Estamos trabajando por la hebra delantera y listo. Aquí vamos con el segundo y nos vamos para el tercero, que es este. Tomamos la azada y hacemos esto, ok, allí. Ahora de aquí pasamos al primer punto, al primer punto bajo de la pierna número 2. Aquí es así, sí, pero entonces tomé una hebra. Yo tengo un hilo, tengo una, el hilo que estoy trabajando son de dos hebras y tienen que pasar las dos hebras, no pueden pasar una, tienen que pasar las dos. Aquí también tienen que pasar las dos. Aquí está más, tengo una porque la otra se me quedó allá. Entonces tengo que devolverme y hacerlo nuevamente así, y que tienen que pasar las dos hebras cuando estoy trabajando con dos hebras. Aquí me vengo para el punto que tengo de la pierna y hago mi primer punto de la pierna número 2. Y me voy para el segundo y hago el segundo punto y hago el tercer punto y hago el cuarto y así sucesivamente. Voy tejiendo suave, suave, y mira cómo va el trabajo. Hasta el momento va así, míralo. ¿Ok? Va así. Pero falta una parte todavía, falta una parte aquí. Aquí falta una parte. Tomamos la azada, así, estamos trabajando de esta manera. Aquí así, alrededor de la pierna, estamos trabajando alrededor de la pierna número 2, así, de esta manera. Al inicio es un poco incómodo porque teníamos los alfileres, en mi caso pues yo tenía los alfileres, pero era justo y necesario porque yo tenía que explicarles bien, sobre todo las personas que están, no saben, que se enredan, que mira, que si no ponen las cadenetas bien, no les sale el tejido bien. Cuántas personas de pronto que hay aquí en el salón y han intentado tejer y no han podido, y no han podido, y se les dificulta y tiran la toalla, sabiendo que adentro de ellas deben de haber unos artistas, unos talentos muy buenos, pero no lo han sabido buscar. Pero tienen que atreverse, tienen que atreverse, ¿ya? Tienen que atreverse. Aquí ingresamos ya al último punto, pero antes yo voy a contar. Yo voy a ingresar a este punto, ¿ok? Pero yo no voy a seguir más para allá porque yo necesito saber si en verdad yo tengo aquí los 15 puntos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, estamos bien. Ahí están mis 15 puntos. Ya. Pero ahora yo aquí tengo, hasta el momento, tengo lo siguiente y se lo voy a explicar, ya ustedes saben de qué manera. Aquí, volvemos a la pizarra. Aquí, en este momento tengo esto. Esta es la pierna número 1 o 2, 2, creo que es la número 1 y la número 2. Esta es la 1 y la 2. Y aquí están las cadenetas, ¿verdad? Entonces hasta el momento yo tengo los 15 puntos de este lado. Aquí hay 15. Y tengo esto. Y tengo esto. Aquí están los 15. Aquí tengo 15 y 15. Y tengo 3 de este lado. Pero ahora me falta colocar aquí los 3 de este lado. ¿Ya? Los 3 de este lado.
Ya para tener en total, aquí serían 3 de este lado y 3 serían 6. O sea, en total tengo que tener 36 puntos bajos. En total. Para comenzar a hacer el cuerpo. Le están dando tata a la campana. Ánimo, mis compañeras, las veo como dormiditas. Tienen flojera. Hoy están tristes. Vamos a ponerle ánimo, vamos a ponerle ánimo. Están cansaditas, sí, es verdad. Mis muñecas están cansaditas todo el día trabajando y eso es mucho. Ya es hora casi de dormir, dirán ellas. Tengo que identificar aquí, para las personas que están comenzando a trabajar esto, primero, si tú quieres, los identifica de esta manera, porque vamos a trabajar por la hebra delantera, que ya viene siendo, allá estábamos trabajando por, estábamos dejando la hebra, cuando estábamos haciendo estos puntos dejamos la hebra trasera acá, pero como ya lo tenemos de este lado, vamos a comenzar a trabajar de este lado la hebra delantera, porque ya los otros están, ya los otros están, ¿cómo es que? Hechos. Aquí vamos a identificar los puntos que vas a trabajar. Este es un ejemplo, porque de pronto a ti se te pueden quedar la hebra delantera de este lado, o sea, parte de la cadeneta se te pueden perder, no los ves, no los tienes identificados. Entonces, de esta manera lo puedes identificar o le colocas separadores de esos plásticos que usamos, ¿ya? De estos separadores. Puedes usar esos. Dice Dori, procede. Qué felicidad, ya hice las dos piernas. Ay, bueno, me alegro mucho. Ay, no, ahí está Dori, mi amor, bendecida. Que me pide las tactas y compartidas. Claro. Bueno, ya tiene sus dos piernecitas, ya captó la idea, ya sabe ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí identificamos, tomamos la lazada y hacemos un punto bajo. Aquí, ok, ahí. ¿Ya? Sacamos acá y volvemos y hacemos eso porque lo que queremos es identificar nuestros puntos que no vayamos a tejer donde no es. Y aquí cuando hagamos este último, ahí ya terminamos de hacer esa vuelta, ya complicado, descomplicado, ya hasta ahí llegamos y ya les voy a mostrar cómo queda este puntico. Como siempre está bien apretadito, hay que saberlo ingresar, porque siempre, este fue el del inicio y se apretó mucho. Ahí está, ¿dónde está? Aquí ya siempre se nos aprieta. Listo. Ahí, mira cómo nos queda hasta el momento, cómo nos quedan nuestras piernas de esta manera. Míralo. Así. Ahí ya estamos haciendo parte del tiro, la parte de abajo de entrepierna. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a comenzar a tejer alrededor. Vamos a tejer alrededor. Y vamos a tomar un marcador de otro color. Ve, yo tenía este aquí. Aquí. Vas a colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque ya esta es la segunda vuelta del cuerpo. Ya nosotros unimos pierna. No, mentira. Esta es la... Ya unimos pierna. Que viene siendo la primera vuelta del cuerpo. Sí, la primera vuelta. Ahora vamos a hacer los 36 puntos bajos. Alrededor de la siguiente manera. Colocas ahí a donde va, ahí es donde tiene que ir el separador. ¿Se te torció? Ahí llevamos el primero de la segunda vuelta. Entonces comenzamos a tejer. Tiene que hacerlo con cuidado. Claro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí 8. Este ya es la segunda, pero tienen que estar pendientes que no cojan hebra de otro lado. 8. Vamos tejiendo alrededor puntos normales. Un punto sobre otro punto, incluyendo los de entrepierna.
los 36 puntos hay que hacerlo. Y vamos cambiando de posición el marcador que tenemos de hebra de otro color cuando lleguemos ahí a ese punto. Por ahora no hemos llegado y tenemos que continuar tejiendo. Entonces mira cómo estamos tejiendo. Y aquí mira que saqué una sola hebra. Yo no puedo dejar ese punto así, jamás. Ojo con eso, ustedes no pueden dejar, con mucho cuidado. Pero esto pasa cuando yo estoy tejiendo con dos hebras, ¿ya? Porque el hilo de pronto es muy delgado, era lo que tenía, o de pronto lo quieres combinar con otro color, quieres usar el beige con un rosadito. Entonces tiene que salir las cuatro hebras, tienes que tenerla en la aguja. No estoy diciendo que cuando te dejas con un solo hilo, bueno, nada más es un solo hilo, ya, ¿ok? Entonces vamos aquí avanzando. Vamos avanzando y ya les voy a mostrar cómo va quedando las piernas. Este proceso ahí en el patrón estaba un poco malo. Me di cuenta como que yo en el momento de que lo pasé a limpio, no me di cuenta que ahí faltaban unas vueltas, que son estas que estamos haciendo. Pero ya les digo cuánto es. Aquí. Bueno, les cuento que hoy estuve un día excelente, me gustó, estuve muy contenta. Ándale, mira, sí, viste, hay que estar pendiente cuando estemos trabajando con hebras de dos colores. Perdón, con dos hebras. Y que con hebras de dos colores. Y a veces es bueno trabajar con dos hebras así, porque cuando ustedes deciden hacer diseños en cualquier prenda, de pronto, por decir algo. Nosotros queremos hacer este conejito y si nosotros queremos le hacemos un buzo, un bucito una ropita, puede ser a cuadros, puede ser con un diseño de un corazón en el centro. Entonces tenemos que aprender a manejar cuerdas, hebras, ya hay diseños, hay trabajos que nosotros tenemos que trabajar con 5, 6, 7 cuerdas a la vez. Entonces, pero claro que eso no es el caso de ahora. Esto es porque yo no tenía el color en la hebra gruesa, me tocó hacerlo así. Entonces, ya que estamos haciendo esto, yo se los digo. Así hemos terminado aquí, ahora que lleguemos acá, de hacer la segunda vuelta del cuerpo. Aquí ya estamos haciendo el cuerpo, por eso yo les digo que esto es fácil. Ya mañana viene más terminadito, como para... Porque ahorita vamos a tomar la cabeza. Doris dice que como del bolso guayú. ¿Cómo? Doris dice como del bolso guayú. Como los bolsos guayú. Allá tenemos que trabajar bolsos guayú. También hay manteles, hay camas, hay también camino de mesa, donde hay partes donde uno le hace diseño con varios colores. Ya, con varios colores, varios diseños. Cuando hemos llegado aquí a esta parte, ya quiere decir esto. Que no puedes pasar para acá, que hasta ahí llegó, hasta ese punto llegó y comenzamos una nueva vuelta. Entonces tú siempre vas a darle ese movimiento a los puntos, como ya se los he dicho, comienzan ustedes a organizar los punticos. Mira cómo van nuestras piernecitas, este es la cabecita que es arribita. Entonces esto es algo rapidito, sino que como es clase, pues no vamos a terminar rápido así tampoco. Bueno. Aquí vamos colocando bien los puntos. Entonces cuando ya yo llegué aquí, yo coloco el marcador con mucho cuidado que no se me vaya a salir y lo coloco hacia atrás. Este es lo que te va a indicar a ti por dónde vas. Tomas la lazada de esta manera y haces tu primer punto bajo de la segunda vuelta del cuerpo. Y aquí vamos nosotros trabajando poco a poco, ya así. Aquí le estamos dando altura al cuerpo. Vamos a seguir dándole altura. En el patrón que tengo casi no se ven las letras. Voy a buscarlo del patrón que tengo adentro de la... En el PDF que lo tengo. Lo busco bien y les digo y les mando el patrón también por Instagram. Porque aquí no, en TikTok no me deja poner las fotos bien, las amplía mucho y queda el patrón muy corto. ¿Ya? Entonces,
Estamos aquí organizando esto. Aquí estamos trabajando. Ya vamos a llegar. Ah, no, apenas la estoy comenzando. Yo pensé que ya íbamos a llegar a la segunda vuelta y la íbamos a terminar. Ya les muestro cómo va el cuerpo. El cuerpo de este conejo es pequeño. Este cuerpo no es grande. Es pequeño. La cabeza sí, porque el conejo, acuérdense, tiene unas orejas grandes. Quiero hacerle un gorrito donde él pueda meter sus orejas, que las orejas le salgan y el gorrito le quede adentro, o sea, quede el gorrito puesto y las orejas tenga, mejor dicho, el gorro tiene que hacerle unos ojuelos, unos orificios para que para que entren las orejas. Pero eso hay que hacerlo cuando las orejas estén hechas, que eso es lo que también vamos a hacer. Cuando las orejas estén hechas. Aquí. Esto lo vamos a repetir 5 veces más. ¿Oyeron? Y ahí ya llegan las disminuciones. Pero yo ahora lo voy a dejar aquí porque vamos a continuar con la cabeza a ver si la terminamos hoy. Ya, porque es fácil. Ya lo que nos falta de la cabeza es muy poquito. Para que nada más mañana terminemos con el cuerpo y comenzamos la oreja. Ya las orejas se las traigo una hecha y la otra sin terminar, o una adelantada y la otra le hago una muestra así como los bracitos, porque para ese se ensambla mañana todo. Y el vestidito queda para pasado mañana. O sea que ya vamos adelantando. Y hay que hacerle su carita también, los ojitos así como está allí en el patrón. Mira, aquí ya llegamos al último. Aquí así. Ya. Y mira cómo va quedando el cuerpo. Entonces yo le voy dando forma a los puntos para que se me vayan peinando. Le voy dando esta formita. Mira, mira cómo va. Ya sabes que ahora aquí hay que aplicarlo para este lado porque ahí ya terminó. Siempre hazlo así. Más adelante le colocamos, todavía no le vayas a colocar así para que se pueda ver bien. No le vayas a colocar relleno todavía totalmente porque quiero que esté un poquito más arriba. Mira cómo va, mira cómo está. Mira. Entonces, aquí continuamos 5 vueltas más para mañana y vamos a comenzar a hacer, parece así, terminamos la cabeza y la rellenamos de una vez y nos quede lista. La cabeza ya le falta menos. Ya te voy a decir que le falta la cabeza. En la cabeza vamos a hacer, me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. 6 vueltas que las terminamos enseguida. Míralo aquí. 6 vueltas es lo que hace falta. ¿Oíste? Bueno, vamos a ver. Para que las personas que están haciendo la cabeza la puedan terminar enseguida aquí conmigo también. Ya saben que mañana estos 5 vueltas más. La dejan allí porque vienen las disminuciones. ¿Ya? Ahora vamos a hacer aquí yo qué hice. Le hice. Dice que no puede mostrar el patrón de la cabeza. Sí, claro. Ya va. El patrón de la cabeza. Aquí está. Ahí se ve bien, José. Se ve bien, Kena. Tómele en foto. Este es de la vuelta 1, comenzando con un anillo mágico, a la vuelta número 20. Aquí, esta parte que tú ves de la 1 a la 9 es esta parte hasta aquí. 9 vueltas. Y de la 10 a la 20 es la altura que le estamos dando. Ahora vamos a comenzar a recoger, que es este que está aquí, que también lo puedes tomar foto. Este. Ahí. Mientras que le toman foto, vamos colocando nosotros aquí esto. Tómenle la fotico al patrón. Bueno, ya. Entonces ahora vamos a hacerle las 6 vueltas que faltan, que esa la terminamos rapidito, no se preocupe. Vamos a quedar por aquí, quedamos aquí. Déjame ubicar el hilo para que no tenerlo por ahí enredado.
La forma de sacar el hilo es así. Del centro comenzamos a jalar, a jalar, a jalar, para que ellas, así de esta manera, mira. ¿Ok? Esa es la forma de sacar. Hay veces que no encontramos esa puntica, pero tratemos por lo general buscar la parte que salga de ahí para que sea más, no nos enredemos tanto con los hilos. Bueno, aquí voy a sacar bastante hilo para no. Aquí, listo. Entonces dice que en la vuelta número 21, porque aquí estamos hasta la vuelta 20, coloco para acá mi marcador y vamos a hacer 48 puntos alrededor. Ahorita mismo hay 54 puntos alrededor, 54. Ahora vamos a bajarlo a 48 de la siguiente manera. Son 2, 4, a ver, 2, 4, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Entonces comenzamos. Bueno, muchas gracias, que la gloria sea para Dios. Aquí yo tejí esta y uno tiene que tratar de no tejerla. Este separador no lo podemos tejer, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado. No se puede coger con la aguja. Entonces, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se me resbala la aguja. Siete. Y aquí vamos a hacer. Aquí hacemos la primera disminución. Ya ustedes saben cómo son las disminuciones. Estoy pasando por el canal de YouTube videos corticos de cómo hacer. Por ejemplo, ya comencé con el anillo mágico. Otra vez, yo los tengo en YouTube, pero los voy a pasar más de cerquita. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cuando uno va haciendo disminuciones, aquí viene la otra disminución. La cabeza siempre trata de encogerse, el tejido, no solamente la cabeza, el tejido, lo que estemos haciendo. Cuando son aumentos, siempre trata de colocarse más ancho, obviamente, ¿no? Pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Haciendo esta vuelta nos quedarían cinco vueltas por hacer. Las hacemos rapidito, no se preocupen porque es bueno que ustedes vayan viendo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y hacemos otra disminución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí hacemos otra disminución. Eso lo van a repetir por toda esta vuelta. Uno, aquí tenemos que tratar de hacer las disminuciones bien. Y los puntos que nos queden bien bonitos también. Dos, tres. La disminución se toma el hilo de adelante. Ya te digo, seis y siete. Sí, señorita. Las disminuciones se toman. Esta hebra y esta hebra. Así. Aquí me queda un puntico. Mira cómo se ve. Cuando ya uno va haciendo las disminuciones, el tejido se va poniendo un poco teso, como duro, como duro. Aquí. Vamos arreglando los punticos para que se queden bien bonitos. Ahora vamos a hacer la vuelta próxima, que son 2, 4, 6. 6 puntos bajos. Esto ya está cortico y vamos a tratar de sacarlo. Ya yo les he explicado que lo hacemos de esta manera. Aquí. Con cuidadito para no dañar los haces de aguja. No solamente esa lanera, todas.
para bordar, porque hay que bordar algunos ojitos, la nariz, la boca, en algunos muñecos, o también algunos trabajos, ya de ropa. Ahora viene 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y haces tu primera disminución de esa vuelta. De esta vuelta estoy hablando. 6. Y tomamos lazada acá y listo. Otra vez. 1. Aquí hay que hacerlo bien porque de pronto me queda ese punto muy abierto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago la disminución. Uno, siempre tenemos que hacer como cuando estamos haciendo disminución, fuerza, fuerza en los brazos. Miren, presten atención para que vean. Hace uno fuerza como en el brazo. O será a mí sola que me pasa eso. Uno. Y otra disminución. Tomo esta hebra y tomo la hebra de al lado y saco por ahí. Ya estamos llegando, cada vez se va poniendo el orificio de la cabeza más pequeña. Aquí tenemos que saber llevarlo porque me quedaría muy grande ese punto, muy abierto que digo. Uno. Y saco por esta y por esta. Listo. Y ya empezamos a rellenar. Todavía no. Todavía no. Ahorita porque es que va a quedar de 18 puntos. O sea, no hay necesidad de todavía rellenar porque el orificio va a quedar bastante grandecito. Bueno, la persona que quiera rellenar lo va a hacer, pero yo no le veo necesidad todavía porque mira cómo está abierto todavía. Ya. Y la boquita va a quedar que uno lo puede ir rellenando poco a poco. Ya no más. ¿Ah? No. Todavía no. Bueno, ahora vamos para la. Ya me faltan 4 vueltas. ¿Sí o no? Es 4 vueltas, sí. 1, 2, 3, 4, sí. Aquí vamos a hacer de 5, porque ya hicimos 6. Ahora viene de 5. 5 puntos bajos. Uno, dos. Aquí 5 puntos bajos y hacemos la disminución. Otra vez, uno, dos, tres. Ya estamos llegando al final ya. Bueno, dice José, el asistente, que faltan 800 tac-tac para que ya lleguemos a la meta. Así que ayudémonos. Aquí, 5. Tiene ahí ese 5. Sí, 5. Aquí, mira. Tiene ya poco. Ya a poquito. 1, sí, ya faltan ya menos vueltas. 2, 3, 4 y 5. Y hacemos la otra disminución. 1 y 2. Aquí. 1. Esperen, déjenme sacar hilo porque se me está.
la disminución la hicimos ¿dónde? Cuando sea así que perdimos la cuenta, tú busca la disminución ahí ya, para que tengas idea, no vayas a desarmar todo. Aquí ya fue la disminución, porque a veces se nos pierde la cuenta. Yo desarmo y ahí me doy cuenta. Entonces ahí continúo. Nuevo punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Y sacamos la primera hebra, la segunda, listo. Kenia está ahí, Kenia está ahí. Ahí está como un soldadito, un guerrero. Uno, dos. Gracias, Kenia. Tres, cuatro, cinco. Sí, es cierto. Vamos, compañera, vamos a llegar a los 10 antes de irnos. Ya estamos terminando aquí, mira. Vamos viendo, vamos organizando bien. Está quedando hermoso ese Doris. Doris, gracias, mi amor. A ti también, hazlo para que te quede lindo. Mira, mira, mira cómo va quedando. Ya, ya va cogiendo su forma. Ahora vamos para el punto, para eran 5, ahora viene por 4. O sea, 4 puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Ustedes no saben una cosa que ahora les comento. Espérense un momentico y déjenme ubicar esto. Hay personas, bueno, a mí me lo dijeron aquí los otros días en el canal, pero también lo he visto en otros canales, que hay personas que se desestresan. Ellas no tejen, sino que se desestresan viendo tejer. Hay personas que ven tejer y como que les llena algo, les quita cierta carga de tanto, pero no saben tejer. Y fíjate, ahora nosotros que sabemos tejer. Uno, dos, tres y cuatro. Ya llegamos ahí a la meta, pues. Y aquí vamos a tomar las dos primeras hebras de cada punto y hacemos la disminución. Entonces hacemos uno, dos, tres y cuatro. Ah, les quería compartir también otro tic. Ese es un tic. A mí se me había olvidado decirles a ustedes, porque una vez le sudan las manos y esas cosas, se puede uno echar o aplicar un poquito de fécula de maíz. Fécula de maíz. ¿Oyeron? Para que se aplican en las manos. No le pasa nada al tejido. Fécula de maíz para el calor. Dos. Como nosotros generamos calor aquí. Aquí estamos generando calor, las que estamos tejiendo. No tiene nada que ver con la rapidez. Genera calor, la aguja genera calor. Ah, hay otras cosas que le quería comentar, que también son cositas que ustedes van... Por eso es que yo les digo a ustedes que cuando vayan a YouTube, vean el live, vean lo completo, porque hay cositas que yo digo entre la clase, las voy diciendo. Ya ahorita les voy a comentar algo. Dos. Dos. Tres y cuatro. Y no sé si de pronto habrá alguna compañera aquí. Tres y cuatro. Para que lo tengan muy pendiente. Muy pendiente. Aquí hacemos la otra disminución. Y hacemos una disminución y hacemos este puntico ahí. Bueno, vamos viendo nuestro tejido y ahorita viene con 3 puntos bajos. Mira cómo está tomando la forma ya. Todavía está el orificio está muy grande como para echarle el algodón. No se preocupe que eso lo aplicamos ahorita, que esté un poquito más cerrado. Pero por ahora no. Entonces, mira, lo vas haciendo así. Donde se hicieron las disminuciones, siempre hay unos pedacitos así como unos nuditos ahí, como si fueran unos altos relieves. No sé si los alcanza. Aquí hay uno, donde están las disminuciones. Aquí donde están los aumentos, se ven aquí los abultados.
Míralo aquí. Pero donde están las disminuciones se ven también, pero de otra manera. Ya. Ahorita les voy a explicar algo, pero esperemos, no se me ha olvidado, esperemos a que terminemos la cabecita y mientras que vamos rellenando les voy diciendo a qué me refiero yo con decirles algo que les puede servir. Si ya lo sabe, pues 1, 1, 2 y 3. Y hacemos disminución. Ya se está encogiendo y se está apretando más el tejido. Mira que es más dificultoso para atrás. Ahora aquí hacemos 1, 2 y 3. Y aquí hacemos esto. 1, 2 y 3. Y tomamos aquí. En este punto también ustedes pueden cambiar de aguja. Si yo tengo una 2.25, ustedes pueden, o tienen una de 3 milímetros, o tienen una de 2.75, pueden bajarle para que las disminuciones no le queden el hueco muy, muy grande. ¿Ya? Aquí creo que tuve una disminución. Sí. 1, 2 y 3. Yo les he dicho que en las disminuciones aquí ya, cuando ustedes vean de que está quedando el punto bajo, el huequito muy grande, ustedes cambien de aguja por una más pequeña del número que están trabajando, para que el orificio de aquí no les queden tan grandes. Mira cómo se va colocando ya. Yo creo que aquí ya sí le podemos aplicar, le podemos agregar el relleno. Vamos a ir colocándole el relleno para que se pueda ver bien. Ándale. No. No, pensé que tenía el relleno aquí, no lo tengo, pero yo puedo ir, ya me faltan dos. No, no lo tengo guardado. Sí, pero no, no, no se puede sacar porque lo tengo guardado. No, yo pensé que el relleno lo tenía a la mano, pero no importa. Yo lo vamos a cerrar aquí, las dos vueltas que faltan, porque el huequito le queda de 18 puntos bajos. Entonces no es tan pequeño tampoco ni tan grande, pero sí lo puedo rellenar así, no importa. Entonces ahora viene con dos puntos y una disminución. Yo pensé que tenía ahí la... Pensé que tenía ahí el relleno, no lo tenía a la mano. Aquí. Entonces, en este punto vamos a tomar. Ah, perdón, que me falta uno. Uno y dos. Y hacemos la primera disminución de esta vuelta. 1 y 2. Y hacemos la disminución en esta vuelta. Yo hice la disminución, sí. 1 y 2. Y hacemos disminución. 1, 2 Ya la boquita se va colocando más pequeña. Y en la que viene, que ya es la última, ya la que viene es la última vuelta ya, que es de 1. Ahí.
Cuando va llegando este paso hay que saber rellenarlos, tomar bien los puntos, porque nos queda bastante apretado. Mira cómo se ve ya. Ahora viene de uno. Vamos disminuyendo ahí. Viendo acá, mira la boquita. Por eso le digo que la boca no queda tan pequeñita tampoco. Y ya viene la última que es de uno, una disminución. Uno, una disminución. Aquí tenemos que tener 24 puntos. Sí, para después tener 18. Terminamos con 18 puntos. Ustedes también tienen que tener allá 18 puntos al final. Bueno, vamos a seguir aquí. Y hasta ahí llegó la cabeza. Uno. Y la disminución. Uno. Y la disminución. Uno y la disminución. Uno. Me quedó muy grande. Uno y una disminución. Uno. Y la disminución. Y así vamos. Y ahí ya terminamos. Bueno, yo aquí por este orificio puedo ir colocando el relleno, eso no hay problema. Si ustedes ven que no, que es muy difícil para ustedes, ustedes simplemente lo que van a hacer es lo rellenan en la vuelta anterior o dos vueltas anteriores. ¿Okay? Así van. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Acomodando los puntos. Ya yo se lo he dicho. Aquí tiene hueco porque todavía no tiene relleno todavía, pero mira cómo va la cabecita de nuestro conejito. Ahora que lo rellenemos, todo esto se va a rellenar y mira cómo queda. Ya, esto se lo puedes quitar ya con mucho cuidado. Jalamos. Así. Y le vamos dando la forma a la cabecita. Ahí. Mira cómo va quedando. Esta es la cabecita, ya tenemos el cuerpecito va aquí. Y los bracitos van aquí. Cuando tengamos el cuerpo, ya le ponemos los bracitos y faltarían las orejas. Hasta ahí llega nuestro muñeco. Pero nosotros le vamos a hacer un gorrito, le vamos a hacer la carita y le vamos a hacer su cuerpecito, que el cuerpecito todavía le falta. El cuerpo es pequeñito, no es grande. ¿Ya? Mírenlo, aquí está. Aquí, miren. Este es este. Y mire que el cuerpo es corto. El cuerpo es bastante cortico, las piernas son larguitas. Ahí lo estamos llevando ahí. Miren. ¿Qué vimos aquí? Muchas cosas en el camino. Aquí en las orejitas tenemos que ver también hacerlas bien para pegarlas ahí. También tenemos que saberlas pegar acá. Bueno, lo que yo les quería comentar era lo siguiente. Para que tenga mucho, para que tenga muy pendiente de esto. Resulta que hay estos tipos de agujas. Mírenlas, ya les las voy a mostrar. Estas agujas así. Estas plásticas también. Acá hay plástica. Y también tenemos esta que es la común y corriente. La que más usamos son estas así. Tienen que tener cuidado con las agujas porque resulta que este tipo de agujas que ustedes ven aquí, estas, ellas son en aluminio.
Esto es un aluminio. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros generamos calor al tejer, ellas van a manchar. Este aluminio va a ceder porque nosotros estamos tejiendo. Entonces, esto con el hilo va cogiendo un calor. Lo mismo nosotros cogemos calor en las manos. Pero ¿qué pasa? Que a medida que tú vas tejiendo, se te va poniendo negro el material, o sea, se te va colocando como el color del aluminio va pasando al material. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado y por esto les digo, preferiblemente no tejer con estas agujas en aluminio. Estas nos sirven, que son como cromadas, las que nos sirven son las agujas cromadas, esta es cromada, pero estas no, estas son en aluminio. Mira las que son diferentes. Estas nos dañan casi todo el material. Esta es de manguito. Mira que este es de manguito. Y estas son de manguito también. Pero este mango es siliconado. Este mango es de pasta. Esto es de... Hay que darle tac-tac a la pantalla. No le han dado nada, dice José. Bueno, mire. Este es de estos mangos de pastas. ¿Y el secretario se durmió? Sí, se durmió. No, mentira, estaba trabajando, ya llegó ahí. Estas agujas son de aluminio. Estas agujas son de aluminio y los mangos son diferentes. Esta es de mango siliconado. Este sí, este es más flexible, pero este es cromado. Las que son cromadas son buenas. En otras dimensiones puede ser... Este es aluminio también, esto es aluminio, esta. Plásticas pueden ser también, ¿oyeron? Porque el aluminio va, a medida que vaya, ella se ve bonita y todo, pero cuando usted va tejiendo, esto va cogiendo calor con la hebra. Y ese calor hace de que el aluminio suelte. Ustedes saben que tener olla de aluminio es malo también porque le pasa lo mismo. Sueltan ese químico, ese níquel que tienen ellas, no sé cómo se llama ese. Entonces, para que ya le, esas son para lanas oscuras. Sí, lo que yo estoy hablando es, no es del, o sea, que para que las identifiquen, el aluminio, estoy hablando de que ellas son de aluminio. Las cromadas sí son las que sirven, las que no. Yo les digo para que de pronto el tejido, ustedes están tejiendo y vayan a pensar que son las manos y no son las manos, ¿eh? Es el aluminio con el calor de la hebra que suelta. Ella, por eso yo no las uso cada. ¿Qué dice? No se duerma. Bueno, por hoy ha sido toda la clase. Espero que les haya gustado. Pasen por los canales de YouTube, Instagram, página de Facebook, que por allá les dejo bastante cositas bien chévere. Esta clase la voy a subir mañana, pero hoy, ahorita en la noche voy a subir la que dimos esta mañana para que vayan a ver lo del el chalequito. Las mejores son las de acero, ¿qué? De acero inoxidable, claro. Las que son cromadas, las de acero. Estas son las mejores. Pero yo les quise compartir esto porque estas no las uso porque esto me va a dañar el material. ¿Y cómo las identifica? El material es, no es plástico, es de pasta. Estas son chinas, yo no sé. En cambio, estas sí son un poco más finas. Esto es, no te va a soltar nada. Y mira, el mango es flexible. ¿Ya? Muchas gracias por la realización. Bueno, mis amores, feliz noche, bendiciones, amor y paz a todos en casa. Mañana es otro día, que Dios las bendiga mucho y que las acampe bajo su manto en el nombre de Cristo Jesús. Chao, chao.